Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una instalación y análisis de Fedora XFCE, esta edición de Fedora que combina la elegancia con el rendimiento. Y me ha gustado tanto esta edición de Fedora que he decidido hacer un análisis de esta edición, pero con la versión 39 de Fedora. Así que yo me he ido a la parte de Get Fedora, a la parte de Sphinx, XFCE, y aquí puede tener una idea de cómo se ve, aunque esta imagen no está actualizada, esta edición. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción el enlace al canal, en esta plataforma el enlace a mi blog librebay.net y el enlace a la serie de videos sobre Fedora. Pues yo me he descargado este ISO y tengo acá una máquina virtual, que vamos a ver ahora las características de esta máquina virtual, que tiene, bueno, vamos a darle 2 GB de RAM, 2 microprocesadores virtualizados. En cuanto a displays, si quiero ir otra vez al sistema, a la motherboard, vamos a habilitarle la característica EFI, vamos a cambiar el orden de inicio y vamos a desmarcar floppy. Acá en display vamos a darle el 128 MB de RAM, que es lo que me permite. Y en almacenamiento, pues tenemos un disco duro virtualizado de 256 GB. Ahora nos queda iniciar esta máquina virtual. Para iniciar con la imagen viva de Fedora XFCE, que nos permite pues probar Fedora sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Y de esta manera tener una idea de cómo se ve, cómo se comportan las aplicaciones que incluye. Esta es una edición de Fedora que me gusta mucho. Incluso antes de usar Genome yo usaba XFCE como escritorio. Hay otros escritorios, en aquel momento Genome 2, excelente escritorio, también KDE. Pero bueno, siempre me ha gustado XFCE y en este caso ya Genome 3, que es el que estoy usando en este momento. 3.36 creo, no es el último Genome. Bueno, pues aquí tengo Fedora, la imagen viva. Y nosotros vamos a ir a la instalación. Vamos a ir a la instalación directo, pero antes de ir a la instalación quiero cambiar la resolución de la pantalla, porque está muy pequeñita aquí. Entonces, en lugar de ponerla así, vamos a darle unos 1400x900, puede ser. Puede ser, sí, ok, mantener esta configuración, aunque incluso aquí se puede redimensionar, podemos redimensionar la pantalla, porque como tienen los VirtualBox Guest Additions, pues podemos hacerlo. Pues bien, vamos directamente al instalador. Vamos a ejecutar el instalador, que es Anaconda. Este instalador tiene una característica y es que necesita como mínimo 1 GB de RAM para poder iniciarse. Idioma. Acá seleccionamos el idioma en el cual queremos instalar el sistema operativo y en el cual se va a ejecutar el proceso de instalación. Aquí tenga en cuenta que si selecciona el idioma, por defecto le pone el teclado en español. Nosotros podemos cambiar esto usando el inglés por defecto. Inglés, y vamos a usar... vamos a usar inglés. Esta puede ser una variante que me parece buena porque te permite acentuar las palabras. O sea, esta que seleccionamos al principio. Le damos a agregar y ya cambiamos el teclado porque mi teclado está en inglés. Y si no, entonces las teclas no van a estar bien distribuidas cuando vaya a teclear. Entonces, destino de la instalación. Vamos primero a seleccionar estas dos. Vamos a hacer estas dos porque quiero detenerme un poquitico acá, ¿bien? Cuenta de root la voy a activar, la contraseña débil, es una contraseña muy débil, por lo tanto tengo que dar dos veces aquí. Creación de usuario, usuario estándar, pero que tiene permisos de administración. Contraseña igual débil, doy dos veces acá y ahora vamos al destino de la instalación. Si usted quiere que el instalador le seleccione el esquema de particionado, simplemente da en hecho y ya va a comenzar el proceso de instalación.
No obstante, si usted quiere personalizar el esquema de particionado, entonces de o personalizada o personalizada avanzada. En videos anteriores hemos seleccionado personalizada. Ahora vamos a seleccionar personalizada avanzada y vamos a ver cómo nos va. Le digo hecho al botón acá y me debe llevar aquí a esta ventana donde podemos entonces empezar a crear nuestro esquema de particiones. Lo primero que tenemos que hacer es crear. ¿Qué vamos a crear? Una partición. ¿De qué tipo? Vamos a crear una partición booteable, por lo tanto tenemos que montarla en boot. ¿De qué tipo? Pues la de tipo, el sistema de archivo extend de 4 y va a tener 1 GB de RAM. Sí, el instalador de Fedora requiere una partición booteable de 1 GB. No es necesario que usted cree esta partición booteable. O sea, no es necesario que cree una partición dedicada para bootear en este caso. Pero sí debe tener, en caso que la cree, debe tener como mínimo 1 GB. Dije, no sé si dije la palabra RAM. Si dije la palabra RAM, no es, estuve, me equivoqué. Es 1 GB de almacenamiento. Bien, pues doy a aceptar aquí y ya tengo pues creada la primera partición. La segunda partición que debo crear es de tipo, ¿de qué tipo? EFI. Debe ser de tipo EFI. ¿Por qué? Porque allá en la máquina virtual yo activé esta característica, una característica de las motherboards modernas. ¿Cuánto le puedo dar? A esta partición le puedo dar 250, ¿cuánto? 256 MB le puedo dar. ¿Dónde se va a montar? Se va a montar en boot EFI. Y esto sí es sumamente importante. Si es EFI, allá la motherboard, el firmware de la motherboard es EFI, UEFI, como también se conoce. Entonces debe crear una partición dedicada, montarla en boot EFI y el sistema de archivo debe ser EFI System Partition, que a la corta es FAT32. A la corta o a la larga, como quiera llamarle, es FAT32. Lo que aquí Fedora, Anaconda en este caso, enmascara el sistema de archivo. Pues acá tenemos la segunda partición. Y ahora voy a hacer algo que no hago mucho en los videos de review. Y es crear volúmenes lógicos. Voy a crear un volumen lógico. ¿Aquí de qué tipo? Volumen lógico. Un grupo, el nombre del grupo. Grupo 1. Grupo 1, aceptar. Perfecto. Y ahora tengo que dar aquí para crear mi próxima partición. Mi próxima partición, que puede ser el sistema de archivo extend de 4, ¿dónde la voy a montar? En root. Aquí tiene otra información para referirse a esa partición. ¿Cuánto le voy a dar aquí? Pues vamos a darle unos 25 GB, puede ser, o unos 20 GB. Vamos a darle unos 20 GB. 20 GB, le doy a aceptar. Voy a crear mi segunda partición de 234. ¿Cuánto le voy a dar? 230,7. ¿Dónde la voy a montar? En home. Y la próxima partición que voy a crear, que esto no lo suelo hacer tampoco, es crear una partición swap. Pues creo una partición swap con el espacio que queda. Bien, y ahora sí doy hecho aquí. Y estamos listos para aceptar los cambios y comenzar la instalación. Bien, a partir de este momento detengo el video. Lo inicio una vez que haya terminado el proceso de instalación. Se ha completado el proceso de instalación. Sí, demora alrededor de 8 a 10 minutos. Ahora nos queda finalizar. Y aquí, bueno, pues nos queda pues hacer un shutdown, apagar la máquina virtual. Y pues vamos a esperar a que termine de apagarse para entonces reiniciar por la instalación. Reiniciar la máquina virtual por la instalación.
Una diferencia de Fedora con respecto a otras distros. Por ejemplo, yo noto que ARCH, la instalación de las distros basadas en ARCH Linux, demora mucho menos en instalarse que lo que toma Fedora. No obstante, Fedora es una distribución excelente, es una distribución patrocinada por Red Hat, digamos que se tiene esa desventaja. Pero sí es, digamos que es una también una distro. Vamos a iniciar por acá. Es una distro que también ya iniciamos por la instalación, que es una distro que tiene una fuerte presencia en la comunidad también. Aunque muchos de los desarrolladores son pagados por Red Hat, incluso desarrolladores que pertenecen a la comunidad, luego pasan a formar parte de Red Hat. O sea, Red Hat le paga para desarrollar Fedora. Pues acá tenemos la instalación de Fedora, la verdad que luce muy bonito. Tenemos la IDM como Display Manager. Iniciamos acá y lo primero que quiero hacer es cambiar este fondo de pantalla. Es lo primero. Después vamos a tratar de modificar un poquitico la apariencia, los temas de XFCE, pero lo primero que quiero hacer es modificar el fondo de pantalla. Para mí, este luce más claro, mucho más fácil de ver. Bien, pues acá podemos ver que si no lo hacemos ahora, pues en un momento determinado nos va a decir que tenemos actualizaciones. Por lo general, uso la línea de comando para instalar, desinstalar, actualizar paquetes. Pero en esta ocasión voy a usar esta herramienta gráfica que se llama Dragora. Y veo que, pues vamos a ver, abrir un diálogo. Si se demora, comprobar actualizaciones, puede ser, aquí está lo que les decía. Ya está la notificación. Y aquí está refrescando la caché de los repositorios. Aquí, pues vamos a seleccionar todo. Lo seleccionamos todo acá. Y le damos aplicar. Es lo primero que quiero hacer antes de continuar. Bueno, acá nos está diciendo de este problemita. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a este paquete OneVPL y lo desactivamos. Vamos aquí, OneVPL. Le damos Enter. Y lo desactivamos. Desactivamos este paquete. Ahora actualizamos todo lo demás. Y luego ese paquete lo podemos actualizar en un segundo paso, después que se haya actualizado esto. Aquí me va a pedir la contraseña. Ok, perfecto. Ya empieza el proceso de actualización. Y como son 590 paquetes, por lo que vi, no recuerdo la actualización, pero creo que sí, que eran 500, pues, y va por el 11%, no tan. No está tan lento. Vamos a esperar a ver si no detengo el video y luego lo reinicio. Vamos a ver qué tan rápido va. Vamos a tener que actualizar porque vi cosas relacionadas con el kernel, con la actualización del kernel y entonces podemos reiniciar. Bien, vamos a esperar. 32%. Vamos a ver. 36. Por ciento, vamos a esperar. Pues vamos, bueno, 37%. Ok. Y vamos a ver, vamos a comentar un poquitico de DNF Dragora, esta herramienta para administrar lo que es la paquetería de Fedora. Me parece que es una buena herramienta con una interfaz clara, sencilla, muy fácil de usar. Entonces, yo creo que sí, que vale la pena, sobre todo si vamos a usar Fedora como escritorio, pues no me molestaría dejarla y tenerla ahí y usarla además.
74%, 76%. Ok, le digo que sí. Y yo creo que viene ahora la segunda parte. La segunda parte, vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a esperar, no, ya me instaló todos los paquetes, o mejor dicho, me los actualizó. Vamos a esperar. Aquí probablemente falta, porque sí veo que se demora un poquito. El administrador de paquetes de Fedora es DNF. Lo que hace DNF es que primero te descarga los paquetes y luego te los instala. O sea, y es esto lo que está haciendo aquí, ¿no? Es exactamente esto lo que está haciendo, porque no veía esta información. Entonces, DNF hace eso. Los descarga y después los descarga todo, después los instala todo o los va instalando uno a uno. También los creo que los va descargando uno a uno. Creo que esta es una diferencia de DNF con... No, no, no lo descarga uno a uno, va descargándolos en paralelo también. Iba a decir la diferencia con Pacman. Pero yo creo que sí, DNF lo descarga en paralelo. Y para instalarlo, creo que sí los instala uno a uno. Pero bueno, eso es cuestión de ejecutar un comando DNF. Y aquí esto lo que está haciendo, me está instalando 1162 paquetes. Entonces, ya, aquí vamos, como es un poco más, son mucho más paquetes, lo que vamos a hacer es... detener el video. Ahora, una pregunta interesante, ¿por qué si actualizamos 500, 500 algo, no recuerdo el 500 y algo, actualizamos esos paquetes porque hay 1162 instalándose? Bueno, porque esos paquetes incluían dependencias adicionales. Bien, entonces ahora sí, vamos a detener el video, lo reiniciamos una vez que haya terminado el proceso de actualización. Pues ya hemos actualizado el sistema y bueno, este tema que estamos viendo aquí, vamos a lanzar por ejemplo Tunar, que es el administrador de ficheros de XFC. Me parece un tema, me gusta, es bonito, pero si a usted le parece muy, pero muy formal y quiere darle otra apariencia, bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y a mí, pues me gustaría instalar este tema. Claro, aquí no es realmente, pues vamos acá, no es realmente, vamos a ver, vamos a esperar. Aquí sí, vamos a buscar todos. Decía que vamos a buscar por AR. Resultado de búsqueda, claro, porque está aquí y tenemos... Y habría que reiniciar la selección. Pero en último caso, tiene que activarse esta parte aquí. Esto es un detalle de Dragora. Realmente yo por eso uso la línea de comando, pero vamos a ejecutarlo de nuevo. No hay ningún problema. Lo lanzamos acá. Esperamos que refresque. Ahora sí, por actualizar no todos. En realidad no buscaría en por actualizar, sino en todos. Sí veo que es como que
demora un poquitico. Entonces le decía que vamos a instalar Arc, el tema Arc. Bien, vamos a buscar acá. Buscar. Y vamos a ver aquí Arc, el tema este, que también es compatible con XFC. Luego podemos buscar un tema de iconos, pero a mí me gusta, por ejemplo, Elementary. Element. Que es que forma parte de del proyecto Elementary, o sea, del sistema operativo Elementary OS. Ok, vamos a instalar estos dos paquetes. Vamos a darle a aplicar. No, vamos a ver lo de la IDM. Bien, la IDM. Esto es para hacer autologging. Tengo aquí la IDM GTK. Esto es para configurar. Podemos instalar esto si quiere configurar el inicio de sesión, si no quiere meterse a los ficheros de configuración de la IDM. Y quería buscar, pues, ¿cuál quería buscar? Quería buscar la IDM Settings. La IDM GTK, esto es para configurarlo bien, pero quiere aquí tengo la IDM GTK Gritter Sleep Gritter. Ok, para cambiar un poquitico lo que es la apariencia de la IDM, aquí tiene también otros Gritter que lo puede usar, que esto cambia la apariencia de la del inicio, la seña, o sea, del login como tal, de la pantalla de login. Vamos a esperar, espero, creo que esto no se demore mucho, creo que no se demore mucho en terminar. A 75, 87, no. Vamos a ver, luego viene la parte de instalar, ejecutando los scripts. Vamos a ver, ok, le digo ok, perfecto, ya está ejecutando la caché. Y bueno, ya instalamos estos paquetes. Ahora sí, vamos a salir y vamos a reiniciar. Pero antes de reiniciar, vamos a cambiar. Tenemos las dos actualizaciones aquí que ahora podemos aplicarlas. Sí, podemos aplicar esas dos actualizaciones. Vamos a ver. Sí, pero antes, ok. Vamos a aplicar estas dos actualizaciones. Ok. Perfecto. Ahora sí no me dio error. Recuerden que en la primera actualización tuve que desmarcar esa opción porque ahora sí podemos salir. Porque me daba un conflicto con algunas dependencias. Ahora podemos ir a las apariencias. Quiero ir ahora a las apariencias. Bien, apariencias. Y cambiar a Art. Acá le marco esto para que cambie automáticamente lo que es para el XF Windows Manager 4. Los bordes de la ventana y los botones. En fin. Aquí tiene distintos estilos de art. Vamos a dejar este mismo. Y aquí en iconos. Bueno, tiene todos estos iconos de acá. Pero acá yo voy a seleccionar Elementary. Bien. Ahora sí. Y ahora lo que voy a hacer es reiniciar para ver si. Si se nota el cambio en la IDM. Vamos a esperar. Ya apagué aquí. Voy a iniciar la máquina virtual. Vamos a ver. Ok. Vamos a esperar a ver si se activa. Si no, vamos a esperar. Okay. Pues ya, como pueden ver, cambió.
cambió lo que es la pantalla de login. Esta es mejor, pero sigue usando el tema anterior. Por lo tanto, vamos a poner la contraseña. Sigue usando el tema anterior para que pueda usar el tema de AR, para que pueda usar ahora más bonito, ¿verdad? Me gusta más este tema. Y aquí, bueno, yo le puse estos iconos que me parecen bien. Se ven bien con este tema, pero ustedes pueden instalar otros iconos. Buscas ahí usando Dragora, DNF Dragora creo que se llama. DNF Dragora, ok. Usa estos iconos, usa DNF Dragora para instalar otros iconos. Les decía, bueno, vamos a lanzar DNF Dragora. ¿Por qué? Porque aquí debería instalar vamos a instalarlo, LiveDM de nuevo y en todos. ¿Qué pasó? LiveDM. No hay nada. Creo que es así. Ahora sí. No hay nada. Confundí. Este es. Vamos a ver por qué no está. Ah, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no me muestra nada? Porque tenía la opción por actualizar. Noten que hasta cambió la tipografía. Esta tipografía se ve mejor. Se ve mejor que la anterior. Bien, se ve mejor, se ve más elegante. Y ahora vamos a ver, ahorita vamos a ver lo del rendimiento. Ya tenemos la elegancia. Ahora nos falta el rendimiento en todos. Aquí vamos a esperar que cambie. Sí demora un poquito en el administrador este de paquetes en cambiar de una opción a otra. Bien, ahora sí, LiveDM. Pues no, Live, buscamos por Live. Tampoco. Es que demora, está haciendo cosas. Sí, está haciendo cosas. A veces pasa esto. Pues vamos a ver, Live es así, LiveDM, vamos a ver. Ah, caramba. Pues HT. Ahora me he confundido yo aquí, no. Es así. Bien, pues lo que debemos hacer es, para poder cambiar el tema con que inicia la IDM, lo podemos hacer ¿por dónde? Lo podemos hacer también por la línea de comando, ir a las configuraciones etc. Creo que están en etc. Vamos a abrir la consola. Terminal, que es XFC Terminal. Creo que está aquí. Etc. La IDM. Y aquí están las configuraciones. Busca las configuraciones y le cambia el tema. Lo puede cambiar o puede usar esta aplicación y hacerlo de una manera gráfica, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vieron cómo cambió el tema? Se ve más bonito. Por lo menos a mí este tema me gusta más. Entonces, ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sesión. Aquí ventana, porque está en español, ventana inicio sesión, contraseña de usuario. Y aquí sí podemos cambiar bien el tema de GTK Art. Aquí los iconos podemos usar. ¿Qué iconos podemos usar? Habíamos usado el de Elementary. Vamos a buscar, no está acá. A mí me parece que sí está aquí. Lo ponemos. Y tenemos otras opciones de configuración que luego usted la puede ver. Ahora, si usted reinicia, va a ver que lo que es el control donde pone el password cambió el tema. Ahora sí, vamos a ir. Bueno, vamos otra vez a DNF Dragora. Bien, Dragora, ¿por qué? Pues vamos a ver ahora. Bien. Vamos a esperar. Sí noto que DNF Dragora, a lo mejor es porque es una máquina virtual y demora un poquitico en actualizarse por el tema de la latencia en la red. Y es lógico. Ahora buscamos BitTorrent, aunque yo creo, sí, BitTorrent. Pero antes de buscar BitTorrent, tenemos herramientas aquí para monitorear el sistema, accesorios. Vamos a ver dónde estaba eso.
Captura de pantalla, disco, desarrollo, documentación, gráfico. ¿Cómo es tu sistema? Store de archivos, informe de problema, inicio de sesión, Xter. Me instaló Xter por defecto. No instalaría Xter porque tengo la terminal de Fedora. O sea, el de XFCE, mejor dicho. Pues acá no veo el gestor de tareas. Gestor de tareas. Acá tengo el gestor de tareas que me puede dar el rendimiento de la computadora. No obstante, nosotros vamos a instalar. Quiero ponerlo a pantalla completa aquí para ver si se ve la versión. Vamos a instalar la segunda versión. Porque si se dan cuenta, la diferencia entre este y este es el repositorio. Uno es el repositorio Fedora y otro es el de actualizaciones. Por lo tanto, seleccionamos este. Vamos a aplicar acá. Ok. 1, 2, 3. La contraseña. Ok. Ahora sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Acá tengo. Bueno, a partir de aquí probablemente tenga que poner a pantalla completa porque aquí podemos verlo por el consumo de CPU. Acá la memoria está consumiendo realmente. Está el updater, está usando 500.9 megabytes de memoria el actualizador. Está haciendo tareas automáticas, digo, en background. Bien, pues vamos a lanzar la terminal que es la terminal que viene con XFCE Terminal. Vamos a lanzar a BitOp acá para también tener información del sistema. Por aquí, no, más, hay que ponerlo más grande. Esto se puede poner más chiquito. Bueno, voy a poner la pantalla completa para ver mejor y tener un. Ya vimos lo de la elegancia. Vamos a ver cómo se comporta el rendimiento. Ok, pantalla completa. Lo movemos para acá. Lo movemos para aquí. Y vamos a ver. Vamos a empezar aquí. Ok. Pues vamos a empezar. Siempre vamos a ponerlo aquí. Siempre encima. Ahora se ve mucho mejor. Claro, esto aquí. Siempre encima. Ahora se ve mucho mejor esta tipografía. Luce mejor. Bueno, aquí tenemos Tuna, el administrador de archivos de XFCE. Vamos a lanzar acá Firefox 92, 100. Consume bastante y consume el CPU. Pero por aquí podemos tener una idea de los picos de CPU y aquí tenemos una idea del consumo de memoria. Ahora disponible 479. Cacheada, memoria cacheada, esto es normal, lo de la memoria cacheada, 446. Y así de esta manera podemos tener una idea. Vamos al proyecto, por ejemplo, al proyecto gnu.org. Aquí Firefox, cada vez que hacemos algo, se aumenta el consumo de la memoria, pero no veo lento el sistema todavía, ¿eh? Los picos acá de CPU, es lógico. También se puede configurar Firefox para optimizarlo. En algún momento voy a hacer un video sobre esto. Bueno, acá pues por supuesto, como le digo aquí, ok, le digo acá que siempre va a estar encima. Vamos a ver si podemos cortar. No. Necesita ahí, por lo menos ahí. Este tamaño aquí, sí. Tenemos Firefox. Vamos a ver la segunda. Acá el panel se debería poner automático. Vamos a poner esto aquí, no siempre encima. ¿Por qué? Porque si lo ponemos encima, no se ve aquí. Ok, más o menos podemos tener una idea. Pues hay que optimizar Firefox, quizá, porque sí consume bastante, pero todavía tenemos 500 megas. Disponible, el CPU prácticamente está sin uso, 2% por acá. Vamos a ver las aplicaciones, vamos a ver las aplicaciones que incluye. Bueno, vamos a ir al sistema, información del sistema, porque algunos me dicen, sí, ¿por qué no vemos
la versión del escritorio. Bueno, tenemos la versión 4.18 de XFCE, que es la última estable, versión 3.24.41 de la librería GTK, la versión del núcleo 6.7.7, sumamente actualizada. Y bueno, esta información de el hardware. Ok, ahora sí, vamos a ver en aplicaciones, gestor de archivo, ya lo vimos, lector de correo, pues usa Close Mail. Acá un gestor de correo ligero, no podemos configurarlo por el momento, no tenemos una cuenta, pero vamos a dejar la ventanita aquí para ir teniendo por lo menos una idea. Ya vemos lo del navegador web, configuración. Desde aquí, bueno, no vamos a lanzar todas estas, pero desde aquí puede cambiar comportamiento del escritorio, así como la apariencia. Administración, cortafuego, idiomas, ventanas, accesorios. Aquí tenemos otras herramientas, gestor de archivo Tuner, ya lo vimos. Mousepad, el editor Mousepad que forma parte de XFCE. Sigue estando libre 491 MB, 14, un poquito más de incremento en el CPU. Por acá podemos ver igual que en primer lugar está Firefox usando la memoria, en segundo el DNF Dragon Updater. Yo creo que si tiene poca memoria se puede eliminar esta aplicación para que no me esté consumiendo ahí esa cantidad de memoria. Vimos accesorios, mousepad, desarrollo, Gini, editor sumamente ligero. Por acá, Gini, seguimos, no tenemos mucho, seguimos con 470 megabytes de memoria libre, memoria cacheada, que al final la memoria libre es memoria cacheada más memoria libre realmente. Por tanto, tenemos alrededor de unos 800 megabytes libre y el CPU está en el 8%. Vamos por aquí en el cambio. Aquí yo creo que aquí en cambio, aquí el CPU sí, porque puede ser que aquí está ordenado por la memoria que se está usando. Aquí habría que ver si lo puedo ordenar por CPU. A ver, ok, y ahí es de cada proceso lo que está consumiendo. Aquí tenemos para cambiar la interfaz también las columnas, interesante. Podemos agregar columna, en fin, y me parece bien aquí. Bueno, de todos modos, aquí tenemos la gráfica del CPU, la gráfica del CPU y la gráfica de la memoria. Como pueden ver, la memoria ahí, 674.5 MB, creo que es lo que se está usando, o 1.5 GB. Sí, 1.5 GB aproximadamente. Coincide con aquí con Vito. Bueno, pues acá tenemos Gini. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Documentación, ¿no? Gráficos, visor de imágenes, Ristretto. Forma parte de la suite de XFCE. Vamos a ver gráfico, internet. Ya vemos Cloud Mail, Firefox, Pidgin. Pues cliente de mensajería instantánea. Creo que ya no está muy a la moda de Pidgin, pero durante mucho tiempo me fue muy, pero muy útil. Transmission para los torrents. Vamos a lanzar Transmission a ver. Ok, yo acepto. Y sí, de momento, como que aumentó el consumo de CPU por lanzar Transmission. La memoria se mantiene igual. El CPU igual. Vamos a lanzar otra aplicación por acá en Internet, multimedia. Praga debe ser un reproductor de música que creo que forma parte de XFCE también. Habría que ver, ¿no? Habría que agregar para. Aquí es una idea, pero en la concreta se necesita que pues el sistema esté haciendo algo. Por ejemplo, estemos escuchando música o reproduciendo un video de LibreByte. Entonces, bueno, acá tenemos multimedia, también reproductor de música, reproductor multimedia Parole, que acá tenemos todas estas aplicaciones abiertas y por lo menos con las aplicaciones abiertas habría que ver cuando estén funcionando cómo se comporta,
pero de esta manera tenemos, no tenemos mucha variación en el consumo de memoria. No en el consumo CPU, vemos aquí, igual acá, vemos que la memoria se mantiene y el CPU con sus picos. Bien, me parece muy lindo el escritorio. Seguimos por acá, oficina, diccionario, Genumeri. Lanzamos Genumeri, ya vimos Genumeri en otro video también. Aquí Genumeri. Seguimos lanzando aplicaciones por acá. Lanzando aplicaciones, habría que ver, probar. Pero, por supuesto, estamos lanzando todas estas aplicaciones. Pero en el trabajo día a día usted no va a tener todas estas aplicaciones abiertas. Por lo general va a tener de 3 a 4 aplicaciones abiertas, lo sumo. Un navegador, quizás un editor de Excel, depende de lo que, del perfil para lo que quiera esta computadora. El navegador de internet, un editor Gini, por ejemplo, para desarrollar, es un reproductor de música, pero no va a tener un reproductor de música y reproductor de video al mismo tiempo ejecutándose. Por lo tanto, sí nos da una idea de cuán eficiente puede ser. Pues acá en multimedia seguimos oficina, visor de documento, Atril, que es parte de Mate, si no me equivoco. Sí, creo que es de parte de Mate, el visor de documentos PDF. Acá la memoria sigue, incluso bajó un poquitico. Bajó un poquitico la memoria. Consumo de CPU se mantiene, puede tener acá también. Vamos a ver, pues nos quedamos en oficina y en sistema. Bueno, ya tenemos todas estas herramientas aquí. Tenemos la terminal que la estamos ejecutando para hacer tareas de administración, ¿verdad? Aquí es parte para administrar lo que son las particiones. Es mejor no lanzar esta aplicación, porque esta aplicación pues puede hacer cambios en su disco duro. Solo láncela y haga cosas si está seguro de lo que va a hacer, porque un cambio puede perder todos los datos. Bien, pues vamos aquí a aumentar este tamaño. ¿En cuánto tenemos la memoria? 1.34. ¿En cuánto tenemos los micros? Vamos a decir que un 8%, 9%, con todas estas cantidades de aplicaciones que tenemos aquí. Que tenemos, a ver, abiertas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 aplicaciones abiertas. Y la memoria y el CPU se mantienen. Y tenemos memoria disponible y el sistema no se bloquea. Esta es una de las cosas que me encanta de GNU Linux. Que usted tiene para elegir. Para elegir si quiere un escritorio pesado, pero completo, como Genome y KDE, o quiere en escritorios que combinan muy bien el rendimiento con la elegancia, como es el caso de Mate y XFCE, o quiere escritorios ligeros como LXDE, LXQT, pero que ya no son tan elegantes ni tan completo, o solo quiere un administrador de ventana ahí va al extremo para configurarlo usted a su gusto, para que tú puedas configurarlo a tu gusto. Esto es lo que me encanta de GNU Linux, que tiene todas estas opciones, y que si tiene una computadora vieja, una computadora antigua, no tienes por qué desecharla. Vamos a ir cerrando. No tienes por qué desecharla. Puedes darle utilidad, puedes sacarle provecho. Y lo mejor de todo, ya lo vimos, es que con una computadora vieja, vamos a ver aquí, vamos a lanzar la terminal, aunque la tenemos por aquí. Con una computadora vieja, vamos al info, para no ni lanzar la terminal. Acerca de XFCE, con una computadora vieja puede tener un kernel moderno, un sistema operativo moderno. Bien, y esto es extremadamente útil, extremadamente bueno. También tiene que ver, porque un kernel moderno puede significar que hay drivers, controladores obsoletos. Entonces hay que mirar esta otra arista. Bueno, pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Un escritorio, como les
comentaba, combina muy bien lo que es la elegancia con el rendimiento. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.